aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Mis hermanos fueron asesinados uno a uno en los últimos días. Los seguidores del hereje murieron por cientos, pero al final salieron victoriosos. Sellé la tumba tan bien como fue posible, y les dije a los hombres de la aldea cercana que el profeta finalmente había muerto. Les hice una sutil amenaza de que el lugar debe permanecer escondido. No sé si el profeta sobrevivió, pero seguiré su rastro. Nadie escapa de la Orden de la Trinidad. Puedo hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Debo descansar. ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! ¡No intentes amenazarme! Después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! ¡Solo quiero que te detengas! ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Sofía! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Síganla! Todos sus equipos, reporten su situación. Cambio.
Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Dena. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración perdido. Dicen a todos, los lugareños colocaron trampas en el terreno. Probablemente planearon nuestra búsqueda. ¡Maldita sea! No se retiraban. Fue un engaño. Todavía está por ahí. Brinker cayó en combate. Que alguien lo baje de ahí. El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Revisando los arbustos. ¡Sigan disparando!
Nos estamos preparando. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Konstantin les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio un propósito. Tengo que hacerlo salir. No.
El profeta fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la Trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome. Cruzó el territorio házaro y atravesó la cordillera del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio, pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fueran su lengua madre. Cruzó las tierras de la Rus. No logro quitarme la sensación de que me está provocando, esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Svetloyar. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé a la orilla del lago, donde un joven que portaba una versión burda del icono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo, y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Mierda, va a estar fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Esta era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos.